Que la Red Permanezca nació en el año 2008 y comenzó como una iniciativa de personas que llevaron el curso de certificación de permacultura para cómo poder empezar a experimentar con ella. Entonces iniciaron las mingas. Tal vez hablamos algo de mingas hoy, porque la minga es el trabajo comunitario, una fiesta de trabajo comunitario, donde las personas se reúnen, por decir, el domingo, el dueño de la casa ofrece chicha y comida, y la gente llega y le ayuda a construir una huerta, o a construir casa, o a construir un estanque, o lo que tenga que hacer. Entonces, la Red Permanezca comenzó con una serie de mingas rotativas entre diferentes miembros para compartir la información, todo gratuito siempre, compartiendo un alimento juntos, y fue creciendo, y la Red Permanezca luego organizó cursos de permacultura, organizó charlas, luego organizó certificaciones con maestros internacionales, luego, como algunos saben, ya está organizando certificaciones con solo maestros nacionales y en español, y al precio más cómodo que hemos podido hacerlo hasta el momento. Y también ha organizado dos convergencias nacionales sobre permacultura, donde se reúne 150 personas a hablar de temas de permacultura y llegar a acuerdos comunitarios, digamos. Entonces, si ya le damos entrada directamente al tema de la comunidad, podemos empezar, ¿verdad, Cris? Claro. Bueno, seríamos por decir, de parte de nuestra experiencia personal, ¿qué es lo que cada uno de nosotros, Cris y yo, entendemos como comunidad? Comunidad viene de la común unidad, ¿verdad? Entre un grupo de personas, de que haya común pensamiento, comunes acuerdos, comunes formas de vida, de visiones de vida, etc. Y eso pues nos hace a nosotros, a cada uno miembro de una comunidad. Todos nacimos en un pueblo, en un barrio, en una familia. Cada uno de estos es una comunidad. Entonces, yo quería contarles, tengo escasos 5 minutos, y luego Cris otros 5 minutos. Quería contarles un poco un resumen de mi vida y lo que me ha brindado a mi visión de lo que es comunidad. Pues es algo personal de cada uno. Entonces, nací en Moravia hace 37 años. Moravia todavía tenía cafetales. Todavía llegaba el lechero a la puerta de la casa. Mi tío tenía una pulpería donde comprábamos la mayoría de los alimentos. A los 100 metros había un verdulero donde comprábamos todas las verduras y las frutas. La gente se reunía a rezar el Rosario del Niño. Había bastante cohesión comunitaria alrededor de la religión católica, que me parece maravilloso. Pues había algo que unía a la gente y lo sigue habiendo. La gran palabra del párroco, ¿verdad? Así, entonces, siempre había, pues había toma de decisión alrededor de autoridades mayores y todo, pues había una comunidad organizada, de cierta manera. Pues fuimos creciendo, ¿verdad? Yo me fui para Quepos a trabajar de guía de turismo y me topé con otro tipo de comunidad por allá, una comunidad costera con una mezcla de gente de diferentes partes del país, gente también de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, que vinieron a trabajar en bananeras, que su comunidad se construyó alrededor de que la bananera les hizo casa, escuela y cancha de fútbol y les dio trabajo. Y surgió una comunidad en torno a las bananeras que luego con el tiempo se transformó en palmas africanas. Y luego el turismo atrajo a más personas de afuera, incluyéndome a mí, y vivíamos realmente en una comunidad que no tenía un centro claro, no había un parque donde las personas se reunieran, no había una creencia común, no todos eran católicos, por ejemplo, y había personas de todo el mundo, y igualmente que en las ciudades no nos conocíamos los vecinos. Yo no sabía cómo se llamaba el que vivía al lado mío y al otro. Entonces, digamos que podemos ver diferentes tipos de comunidades y yo creo que como hay comunidad, como hay familias disfuncionales, hay comunidades disfuncionales, pero sí, comunidades. Luego, pues tuve la oportunidad de viajar a Oregon a estudiar permacultura y ya me encontré con una cuestión muy interesante que era una comunidad muy organizada,
muy, todo el mundo muy conectado con la permacultura y con la autosuficiencia, una gran feria de los agricultores en el pueblo este, Eugene, Oregon, se llama. Viví por un mes y medio en una ecoaldea de 30 años de existir, que se llama Lost Valley, y vi un entorno de comunidad, lo que podríamos decir de nuevo paradigma. Son comunidades reconstruidas de un montón de nosotros que hemos vivido sin cultura propia, o digamos, para no ser tan cortante, que vivimos en una comunidad disfuncional y luego buscamos una comunidad moderna con personas de pensamiento similar y nos fuimos a vivir con ellos o demás. Eso fue un gran ejemplo de comunidad, pero comunidades no autóctonas, no de gente que creció desde niño juntos, que sus hijos jugaron con los hijos del vecino y luego esos hijos crecieron y se casaron y se juntaron con los otros hijos del vecino y por 3-4 generaciones han vivido en la misma tierra. Eso es una comunidad sólida en todas sus formas, donde la gente se conoce así entre ellos. Pues luego el trabajo de guía de turismo me llevó a ser guía de servicio comunitario en pueblos rurales y pasé tiempo en Los Chiles, en San Jorge de Los Chiles, gente hermosa en la isla de Chira, en la zona de Los Santos. Por varios años he visitado cada año a estas comunidades y me he sentado con los grandes señores de la comunidad a preguntarles qué necesitan y con los estudiantes de colegio hemos hecho aceras y pues en pequeños pueblos donde todos se conocen, donde todo el mundo sabe quién tiene una motosierra, quién tiene una pala, donde son comunidad, se sale el río y se cae el puente y todos en forma de comunidad toman la decisión de cómo van a ir, los hombres llevan su herramienta y entre todos juntos reconstruyen el puente. Eso es una comunidad, nosotros diríamos comunidad tradicional o comunidad rural, que todas tienen características maravillosas y sin embargo también puede ser un poco del viejo paradigma porque más fuerte la palabra de los hombres, por ejemplo, o los señores gamonales que tienen la mayor tierra eran los más importantes y eran los que más hablaban y los que más decidían. También, como digo, el cura párroco era una gran autoridad. Entonces no es una comunidad donde hay horizontalidad completa o no es un círculo completo donde todos, mujeres y hombres, hablan por igual. Y entonces el experimento luego, pues me tocó vivir en Finca La Flor e intentamos hacer el lugar una comunidad. Siguen el intento, pero ya está cada vez más cerca. Podría hablarnos Mauricio luego de eso, si tenemos tiempito. Luego intento de ecoaldea en Finca Paraíso Verde, que por ahí está David también, que nos hable de eso. Y las fincas de permacultura donde he vivido, Punta Mona, Posada Natura, pues se habla del tema de cómo hacemos para compartir esta tierra. El concepto de una comunidad, nuevo paradigma, es una comunidad donde todo el mundo es igual, donde todos tienen la misma posesión de tierra, digamos, donde se sientan en círculo a tomar las decisiones, donde hay diferentes metodologías de resolución de conflictos, de decisión, metodologías de las que vamos a hablar después, que existe una red global de ecoaldeas que trabaja este sentido. Pero el problema es que no hay gente que creció junta, que no tiene un arraigo a su tierra, que no es la tierra de sus abuelos, heredada. Y bueno, entonces eso tiene sus repercusiones. Y luego, pues también me tocó vivir un tiempito, 5 meses, con indígenas en Ecuador, en la comunidad indígena Achuar. Y vi a una gente con arraigo de la tierra, con conocimiento entre sí, que se sentaban en un círculo a tomar decisiones, tomando chicha y resolvían todos los problemas de la comunidad, desde infidelidades hasta la educación de un niño específico, hasta el problema con el perro del otro que mordió al otro, todo lo decidían juntos. Se sentaban a hablar de eso casualmente y era el ejemplo máximo de comunidad que yo he experimentado, las comunidades indígenas. Sin embargo, solo los hombres tomaban decisiones. Las mujeres no hablaban nunca en ningún momento en las reuniones. Así que
podríamos otra vez volver a ver que el nuevo paradigma nos trae nuevas respuestas a cómo lograr eso que es una comunidad. Cristina, danos tu visión, por favor. Gracias. Bueno, yo un poco quiero como compartirles, es más como una serie de reflexiones que han sido como distintos espacios en los que he tenido la posibilidad de compartir, que es sobre eso que constituye, ¿verdad?, la esencia de lo que significa comunidad, ¿verdad?, cuando nos posicionamos en lo comunitario o en la palabra comunidad, ¿qué nos representa o qué nos significa eso que estamos conceptualizando? Y bueno, para mí hay como una reflexión muy interesante que he ido como conversando con distintas personas a lo largo de los años, de comunidades rurales, de comunidades de barrios citadinos, de comunidades indígenas, compas que trabajan con procesos comunitarios en alguna forma de facilitación o acompañamiento, en fin, digamos como desde distintas miradas, como que siempre es ese tema del terreno de lo común, ¿verdad? Si definimos comunidad como la comunidad, es ¿cuáles son esos comunes que ponemos en esa unidad, ¿verdad? Pensando desde la visión de la permacultura, que tenemos las estructuras visibles y que tenemos las estructuras invisibles, cuando hablamos, digamos, desde las estructuras visibles, por lo general, en un sistema productivo estamos hablando como de los medios de producción a través de los cuales se construye esa cotidianidad de la comunidad que implica la economía, que implica la cultura, que implica las distintas expresiones del ser, digamos, en sociedad. Entonces se crean espacios comunitarios como, qué sé yo, los turnos, los bailes, los espacios de toma de decisiones, los espacios de gestión de emociones, los espacios de, que no necesariamente se les llama así, ¿verdad? Los espacios asamblearios, bueno, según la perspectiva, el enfoque, la filosofía de la comunidad, tendrán distintos nombres estos espacios, pero son espacios donde construimos un punto de encuentro, ¿verdad? Ya sea un punto de encuentro para discutir algo, un punto de encuentro para gestionar algo, ¿verdad? Entonces está lo territorial también que nos une, ¿verdad? Lo territorial, muchas veces como territorio geográfico, muchas veces como el barrio, el pueblo, ¿verdad? Donde estamos gestionando colectivamente la vida o construyendo colectivamente la vida en nuestro día a día. Pero también existe esa otra visión del territorio cuando existe una causa o un espacio común en el que se encuentran nuestros intereses, en el que se encuentran nuestras visiones. Entonces, en estos distintos espacios de conversación que he tenido con distintas personas, siempre surge como esa inquietud. Bueno, cada quien cuando se refiere a comunidad, ¿qué es la visión o qué es la imagen que está construyendo en su cabeza? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está poniendo en ese espacio de unidad que llamamos lo comunitario? Y como que dentro de todas esas reflexiones, lo que más siempre regresaba al centro, digamos, de la conversación era el tema justamente de esos encuentros, ¿verdad? Como de esos lugares de encuentro que creamos para colectivizar, qué sé yo, cualquiera de esas cosas, saberes, decisiones, emociones, gestión de cosas productivas. Y entonces, por ahí dentro de toda esa nutrirme de reflexiones y conversas, me encontré un trabajo muy bonito que hacen como una serie de personas que trabajan en procesos comunitarios, igual desde distintas perspectivas, desde comunidades del nuevo paradigma, desde procesos de intervención social, como gente que trabaja en ciencias sociales, gente de comunidades indígenas, hicieron un trabajo que se llama Producir lo Común, que es una serie de reflexiones que ponen como en al final lo hicieron como en una revista, pero son una serie de reflexiones sobre lo comunitario, y al final en las conclusiones habla de algo que llaman los comunes, que me pareció lindísimo, porque dentro de los comunes ponen demasiadas cosas invisibles, ¿verdad? Ponen lo que es significativo para las personas dentro de ese círculo que llamamos comunidad. Entonces, los comunes es aquello que nos encuentra, es aquello que nos une, es aquello que nos vincula, que nos atraviesa
a las personas que estamos compartiendo en ese momento el proyecto, el espacio, la construcción de vida, ¿verdad? La visión de comunidad como el espacio donde convivimos y coexistimos y creamos nuestros medios de producción y creamos toda esa red de relaciones, ¿verdad? Que también son invisibles, es como el concepto de comunidad más íntimo, ¿verdad? Es el concepto de comunidad donde creamos una cotidianidad y construimos esa vida, ¿verdad? Pero también, a mí me llamaba mucho la atención expresiones de compas que consideran como una comunidad esos espacios de vinculación que les son significativos, ¿verdad? Entonces, creo que es como una perspectiva muchísimo más amplia de qué es ese espacio común, ¿verdad? Si como seres humanos que compartimos un planeta y que lo compartimos además con otros seres, entonces, ¿a qué ámbitos o a qué círculos trasciende ese concepto de comunidad que queremos crear, ¿verdad? Que queremos construir. Y cuando hablamos, ya pasando, digamos, como a la siguiente pregunta que nos pusimos como guía para esta conversación, que era el tema, ok, viendo lo comunitario como ese espacio, ¿verdad? Desde el distinto enfoque que lo vivamos, ¿qué es la organización entonces? ¿O qué papel tiene la organización dentro de esos procesos comunitarios? Y traemos el tema de la organización porque, como les decíamos, el PETA lo habla de la gobernación comunitaria, ¿verdad? Entonces, para que si hablamos de comunidad en el sentido del espacio donde compartimos no solamente esas estructuras invisibles, sino también la construcción de medios de subsistencia, de la gestión de la cotidianidad colectivamente, ¿verdad? Desde cualquiera de sus formas, existe un proceso de gestionar eso, ¿verdad? Hay que gestionar los recursos, las actividades, las decisiones, las emociones, ¿verdad? Hay un proceso en el que colectivamente se gestiona la vida, ¿verdad? La vida misma. Entonces, y por ejemplo, los ejemplos que ponía José, ¿verdad? De cuando gestionaban, bueno, cómo hacer para afrontar el conflicto familiar y si la comunidad, una comunidad, qué sé yo, sabe que hay un conflicto en cierta familia y la estructura comunal es de un apoyo muy cercano, entonces, ¿cómo gestionan esa situación? Entonces, para mí, la organización es justamente ese espacio de gestión colectiva de ya sea eso, las decisiones, los bienes, los recursos, las acciones conjuntas, etcétera. Y esa noción de punto de encuentro resulta fundamental porque, por ejemplo, cuando se trata de tomar decisiones o decidir y gestionar, digamos, recursos, por ejemplo, por poner un ejemplo, ese territorio de encuentro donde todas las diferencias o las perspectivas, visiones se enriquecen conjuntamente en lugar de confrontarse, es un proceso clave en términos de gobernanza o de gestión comunitaria, ¿verdad? Entonces, bueno, un poquito vamos a hacer un ejercicio más adelante donde vamos a un poco vivenciar esa experiencia de encontrar ese punto de encuentro, esa visión compartida. No sé, José, respecto al tema de la organización, ¿qué quiere comentar? Sí, entonces, bueno, esto es una horita, ¿verdad? De hecho, media hora, porque queremos hacer una dinámica que va a durar el resto de la hora. Entonces, para hablar del tema organización, cómo organizarse como una comunidad, wow, bueno, cada comunidad tendrá su manera, ¿verdad? De cierta forma. Un ejemplo muy hermoso es el de los caracoles zapatistas en el sur de México. Ellos hablan de que en el caracol pues hay toma de decisión colectiva de parte de todos, pero ese caracol conforme se va acercando al centro va teniendo allá los mayores. Entonces los mayores tienen una escucha más importante, están más cerca del centro y los conforme van siendo más jóvenes van más hacia afuera. Entonces hay un poquito de diferencia. Es valioso también los roles, que no todo el mundo tiene palabra en todos los temas. Entonces, por ejemplo, para...
Oh, no, lo perdimos. Sí, José tiene un poquito bajo el ancho de banda. Cris, de pronto, ¿quiere retomar usted mientras vemos si José vuelve? Sí, se desconectó totalmente él. Cris, tenés el micrófono mute. Sí. Perdón. Que no sé si Rosa Elena se pudo conectar. ¿Está? Sí, Rosa está aquí. Aquí estoy. Hola, hermanita. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Rosy. Es que queremos abrirle un espacio a Rosy porque Rosy ha tenido como un acercamiento bastante lindo a la experiencia de lo que son las comunidades intencionales. Entonces, como que nos resonó muchísimo abrir el espacio para que ella nos compartiera también como esta visión de construcción de lo comunitario desde una visión que totalmente, ¿verdad?, transforma el paradigma tradicional de construcción de esa sociedad colectiva, ¿verdad? Entonces, no sé, Rosy, si mientras José regresa nos compartes. Bueno, desde gracias, Cris, y a todos por estar compartiendo en este espacio tan nutricio. Desde mi experiencia es lo que les puedo compartir, así como seguro cada una y cada uno tendrá sus experiencias tan hermosas y tan plenas. En este andar de la vida, elegí por varios años hacer una peregrinación en comunidades intencionales y ecoaldeas en distintos lugares del mundo. Y entonces, sin querer, terminé, iniciamos después pioneramente un proyecto llamado Tacotal por San Mateo en Alajuela. Entonces, dentro de este recorrido, habiendo comparado en una y otra, llevando algunos cursos de diseño de ecoaldeas, de la Global Eco Village Network y siendo testigo en la ecoaldea Atlántida, en Colombia, de este programa que nace originalmente de la red, la Global Eco Village Network, que es la red global de ecoaldeas, nace el programa que originalmente se llamó ENA, que era en ese momento como la red americana de ecoaldeas, el Eco Village Network of Americas. Pero como era de esperarse, que quienes somos latinos e hispanohablantes en algún momento, pues dijimos, pero ¿cómo así? Que en inglés, ¿verdad? Entonces, estando en Colombia, en esta ecoaldea, en uno de sus llamados de la montaña, que son espacios muy fuertes en donde la convocatoria es de más de 500 personas y todos los proyectos de ecoaldeas están funcionando de una manera muy exitosa y los que no son resilientes y bueno, unos han cedido fuerza y otros les complementan para que vuelvan a coexistir uniéndose a otras ecoaldeas. También se integran las comunidades indígenas, que es lo que nutre realmente la información de quienes estamos queriendo vivir en comunidad. Y finalmente entonces nace CASA. Y CASA es el Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas. Y es dentro de un llamado de la montaña, donde vemos representantes de más o menos ocho países latinoamericanos. Y CASA se mantiene aún ahora como un pétalo, así como habla Cris y ustedes han comentado en otros aspectos sobre la permacultura, uno de estos pétalos de acción. Se originó como lo que se puede llamar la cocina, que era donde se mantiene el calor del hogar, donde se mantiene como esta gestión de conexión de los demás pétalos que representaban las ecoaldeas alrededor del mundo, pero principalmente en Latinoamérica. Entonces, CASA se convirtió y se ha convertido, todavía está muy activo, que por cierto, hoy justamente me llega un correo y podría hacerle llegar la invitación a Cris y a José para que después se la reenvíe a quien desee sobre las ecoaldeas como una alternativa. Y hubo un par de charlas muy lindas que se están llevando a cabo en este tiempo tan maravilloso de reinventarnos y de compartirnos desde nuestros espacios sobre hacernos ver y sentir como las tribus de resiliencia que somos. Somos ahora tribus de resiliencia. Quizá
algunos más fortalecidos en sus proyectos de cualdea, otros quizá todavía pensando a ver a dónde nos ubicamos, ¿verdad? Sin embargo, ese sentir y ese pensar de que los proyectos en comunidad tienen más sentido, tienen más coherencia, tienen un peso mayor porque nos necesitamos y lo reconocemos. Entonces, después yo retomo con Cris para poder hacerles llegar, porque ya pasó la primera charla y la segunda charla, que está a disposición para todos, por cierto, y la segunda charla es el próximo martes 2 de junio. Y esta es también como una propuesta sobre las claves del éxito en las ecoaldeas, porque esto es algo también que en esa peregrinación de más o menos 3 años, ustedes seguramente se han dado cuenta también el reto que significa iniciar una comunidad o una ecoaldea. Es un reto que en donde se ha estudiado y se ha visto, y lo he sentido y lo he vivido, en donde el recurso humano es importante, es muy valioso, obviamente, el recurso físico, tener la tierra, tener los recursos para levantar estructuras visibles. Sin embargo, las estructuras invisibles, que definitivamente, bueno, ya las han tocado en otras de las charlas de estas ponencias de Red Permanezca, que les felicito, por cierto, por estar llegando a la gente con toda esta información. Las estructuras invisibles son realmente la joya, es como el cristal central de las ecoaldeas, y muchas veces este es lo último a lo que se le va. Primero se piensa en que tengamos la tierra, en que tengamos las ideas, en que tengamos el dinero, que, ¿verdad?, todos estos paradigmas que si no tengo no puedo, que si no creo no puedo, que es todos estos paradigmas que nos obstaculizan. Sin embargo, el diseño de esa visión colectiva a la que todos volvemos cuando estamos en comunidades debe ser como el origen para poder tener una cohesión real como complementos, como copartícipes de una comunidad. Entonces, no sé si ya por ahí está José, si ya regresó, si no les puedo comentar un poquito acerca de algunas otras ecoaldeas interesantes o proyectos en Israel o en India que son, pues, quizá otra historia diferente a la que vivimos por acá de este lado, pero también nutridos de mucha, pues, de mucha historia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos por ahí? José, en este momento se le vino el aguacero, entonces creo que dependería de Cris. Ah, ya está por ahí, José. Gracias, Rosa. Qué participación más valiosa. Y se merece realmente esto, una serie de 7 charlas solamente de comunidad. Que quede la idea por ahí flotando en el astral. A ver si lo hacemos. Qué bueno, está de regreso. Cris, ¿se habló de algo de organización? Un poquito. Lo que yo comenté y vos estabas en eso, entonces si querés retomar tu... Sí, pues ahí posteé para que la gente pueda meterse y escudriñar. Ahí hay un link de un folder de Google Drive en el chat ahorita que puse, que es un folder grande donde tiene lo que llaman las 4 claves de la red global de ecoaldeas. Tiene varios documentos sobre facilitación, varios documentos sobre sociocracia, varios documentos sobre dragon dreaming, sobre economía social solidaria, cosas sociales asociadas a esto que estamos hablando. Hay muchas metodologías. Sociocracia es una de las más interesantes que está en el aire. Los hermanos de Ecoaldea Hierbabuena están haciendo el experimento de organizarse según la sociocracia. Ojalá tengan al final un chancecito para comentarnos también. Y estas metodologías son prácticas, son probadas, experimentadas. Así como la organización de una comunidad indígena ha sido probada y experimentada por miles de años. Bueno, la sociocracia lleva desde los años, no sé, fortaleciéndose desde los 70 para acá, pero se ha probado mucho y ha ido mejorándose en el proceso. Pero lo que vamos a entrar ahorita ya es a un experimento social. Les voy a dar un poquito las instrucciones, y es que si tenemos la ayuda técnica de nuestros especialistas, Santi, ¿se puede hacerlo en los grupos? Sí. Sí, entonces la dinámica es la siguiente. Hay varias claves importantes para la organización comunitaria de Nuevo Paradigma. Una es trabajar en círculo, y el trabajo en círculo se hace a través de rondas. Entonces, en la ronda, cada palabra
cada persona tiene la palabra, el momento de la palabra, y los demás practican la escucha profunda. Escucha profunda sin dar juicio y sin retroalimentar. Mantiene silencio mientras el otro habla. La ronda va pasando, cada quien da su opinión en círculo hasta que todos hablen y cada quien tiene su momento. También es importante en esos juegos, a veces se utiliza el objeto de la palabra, una pluma, un cristal, una flecha que se va pasando de persona en persona y el que la tiene es escuchado. Vamos a jugar a eso, pero vamos a jugar de la cierta manera. También hay otras claves de la organización Nuevo Paradigma, es la importancia de los roles, y en esos roles el más importante tal vez es el del facilitador. El facilitador no es una persona, no es un líder que da las ideas, ni alguien que gobierna, ni alguien que está más arriba en una jerarquía. Es una persona que ayuda a que el proceso se dé lo más fluido posible, que las opiniones de todos se escuchen lo más claramente posible y hacer una especie de termómetro de balance de la inteligencia colectiva, que es otro concepto importante, y censar esa inteligencia colectiva para obtener una resolución al final. Entre esas resoluciones se habla de... Se ha hablado mucho de decisiones por consenso. Decisión por consenso es cuando el grupo completo está de acuerdo. Todos dicen sí. Si hay uno que dice no, no hay consenso. Y se vuelve a hacer reunión de nuevo y demás. La sociocracia habla ahora de consentimiento. Cuando hay un sentir general del grupo de que una decisión se ha obtenido. Entonces vamos a hacer el experimento así. Cada uno se va a reunir con un grupo más pequeño de personas. No sé cuántos serán por el momento, 5, 6, 7 por grupo. Si pueden elegir roles, maravilloso. Si sienten necesario que haya un facilitador, que alguien diga, asumo la facilitación, perfecto. Todos van a tener el micrófono abierto y van a ir hablando uno por uno, escuchándose. Y luego va a haber otro rol. Van a elegir ustedes a un vocero. El vocero va a comunicarnos a todos al final la resolución de su grupo. Y la dinámica va a ser esta. Vamos a hacer una ronda con una palabra de lo que ustedes sientan es comunidad. Y cuando todos pusieron sus palabras en el tapete, van a intentar en conjunto, comunicándose y llegando a acuerdos, van a intentar construir un pequeño párrafo de 2, 3 líneas máximo de qué es una comunidad con el conjunto de palabras que comunicaron. Y este jueguito lo vamos a hacer en 10 minutos. Así que van a ir a grupos por 10 minutos y luego vamos a volver a escuchar sus frases de qué es una comunidad. El experimento de ponernos de acuerdo, de escucharnos, es infinito. Y esto es solo una pequeñita prueba. Entonces, ¿cómo le hacemos, maestro de ceremonias? Ok, en este momento automáticamente se van a dividir en 5 grupos de 6 a 7 participantes. Cris, usted y yo podemos salirnos normalmente. Listo. Listo. Por allá tener las instrucciones escritas o si para poderse meter a los grupos y de pronto copiarlas. Vamos a eso. 3, 2, 1. ¿Ya estamos en los grupos? Sí, ya todo el mundo se fue.
Ok, aquí estoy. Hola, saludos. Ah, pero voy, Caro, entonces creo que usted está, no está en el grupo correcto. A ver cómo está usted. No le encuentro la lista. Ah, aquí está. Ah, es que dice que no le ha dado aceptar a la cosa. Ah, ¿a dónde será? Normalmente le salía un cuadrito. Voy a cambiarla de grupo, a ver. Ya. Ya ahí le di. Debería haberse salido algo. Listo.
Santi, hola Santi. Pero solo vine como a darme una vuelta por los grupos. Por aquello. Santi, ya tenemos la frase. Y me encanta el explorador virtual. No tenemos los videos. Pero... ya tienen la frase, o sea que ya estamos listos. Ya, nosotros. Nos falta una persona vocera. Ok, voy a darme vuelta por otro grupo, a ver cómo van. Bien, está. María, ¿no quiere ser vocera? Ahí la tengo. José Pablo, vivía en Finca La Flor durante un año y medio. Empezando con unos 5 o 6 personas involucrados en la organización de la finca, que tenía animales, huertas orgánicas, plantas medicinales. Recibía grupos, hice educación ambiental, cursos hasta 3 semanas de largo, algunos de un día. Estamos en el grupo mayor ahora que veo Red Permanesca. No, solo vine a darme una vuelta. Hola, Santiago aquí, para ver cómo van con este grupo. ¿Qué tal les va? Me dicen que ya tienen una frase. Bien. Sí, muy bien. Okay, faltaría vocero. Bueno, vayan viendo si tienen vocero o vocera. Voy a seguir dándome vuelta. Ok. Y bueno, la convivencia tiene muchos retos. Y sabiendo conscientemente que iba a morir, delegó que el próximo consejo estaría dado por niños y niñas. Serán 5 niños y 5 niñas, acompañados por varias mujeres también en este proceso. Entonces, solo para compartirles qué interesante cómo va cambiando también la visión desde ellos, que se hacen llamar los hermanos mayores, ¿verdad? No por creerse más, sino por estar un poco más despiertos que nosotros por aquí. Entonces, perdón, vine a darme una vueltita para ver cómo van aquí con la frase, a ver si ya la tienen. Híjole, Yeras. Not really. Ok. Denle por ahí, hay un par de grupos listos por aquello. Y hay que tejer, la verdad, la frasecita hay que tejerla aquí con todo esto bonito que dijimos. Bueno, me sigo dando vuelta, ya me salgo de aquí. Es posible que ya nos tengan, nos estén sacando. Bueno, ahí está Santi. ¿Cuánto tiempo queda? A ver cómo estaban, cómo iban con las frases, ya la tienen. Ya casi. Ya tenemos algo, ¿cierto? Sí, la tienen, pueden, bueno, y tienen persona vocera, pueden salirse y volver al grupo principal. Bueno, tenía una observación. Puede ser conexiones, léelo un toque, Adolfo, para... Es que no la tengo completa. Sí, me la leen, porfa, para ir anotándola, porque es cierto, a mí me tocaba transmitirla. Váyala. Tal vez vayan ustedes, yo necesito ir a seguir viendo los grupos, pero a lo que ustedes sientan, todo bien. Gracias. Okay. Podemos añadirlo. Está cantando. Perdón. Vine aquí a interrumpir temporalmente. Ya, ¿cómo van con la frase por acá? Ahí vamos. Ya tenemos una frase, pero tenemos una discusión si incluimos a los animales dentro de la definición o no. Está en construcción, ¿no? Comunidad o no. Perdón, me está diciendo José y Cris que ya necesitamos volver. Entonces, no sé, como así rápidamente, decídanse sobre eso y ya casi lo sacamos. Bueno. Ok. ¿Qué hacemos sobre la propuesta de Guido? Que quede general.
Ok, ya estoy sacando a los demás para que nos se vuelvan a unir aquí al canal principal. Gracias, Santi. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y en realidad era 10 segundos para que empiece un countdown de un minuto. Entonces hay que esperar. Todavía faltan 45 segundos. Qué bueno ver la cara a todos. Y todas. A ver si ¿van de llegar, Santi? Ya está la mayoría, solo nos falta el 2, ya vino Will. Faltan 5 personas del cuarto 2. Ya vino Caro. Hola, Caro. Chicos, hola. Están todos de vuelta. Qué tarde, espero que no haya ningún problema. Ya estamos todos, José. Estamos. Bien, ahora bueno, viene el complicado. Espero que les haya ido bien bonito a todos en su experimento, que hayan llegado a bonitas conclusiones, que la voz de todos haya podido ser escuchada, aunque la tecnología a veces no lo permita. Y ahora viene el complicado ejercicio de hacer una ronda cuadriculada, donde vamos a tener que de alguna manera ir abriendo el micrófono de los voceros uno por uno y escuchando la frase que lograron ahí llegar a la resolución. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Santi, ¿es mejor que vos los actives o algo así? Sí. Deben un segundo para verlos. Aquí empecemos entonces con el grupo número uno. Vamos a ver que me carguen los participantes. Gracias. Voy a quitarle el mute a todos, o sea, a todos literalmente. Sí, yo creo que no, yo creo que eso ya se nota. Así que pidan silencio en sus casas, por favor. No, no, que se quede solo el vocero, todos los demás pongan mute y se quede solo la persona vocera. Si me pueden ir diciendo por el chat los otros grupos quién es la persona vocera para así solo quitar el mute a esa persona. Pero puede empezar la persona vocera del grupo 1. Por el chat. Bueno, tal vez para indicarles un poquito. ¿Cuál es el grupo? Ahí, entonces, solamente sería que se tomen menos de un minuto, ¿verdad? En decirnos la frase que lograron y más o menos, sin extenderse, ¿verdad? Más o menos, ¿cómo fue el proceso de llegar a esa frase? ¿Fácil, difícil, un caos, muy armónico, lo que fuera? Ahí. Ah, entonces, ¿me sus marcas listos fuera? Nati, el grupo 1. Nati. Sí, era nuestro grupo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Voy a buscar la frase. Aquí está. Entonces, nuestra frase de comunidad es la libertad de reconocernos en un encuentro como tribu, en unidad y bienestar. Otra vez porque fue un poco enredado. La libertad de reconocernos en un encuentro como tribu, en unidad y bienestar. Entonces, el consenso, la decisión de esta frase fue súper fluida para todo el grupo. Gracias. Celebramos. Siguiente grupo. Okay. ¿Quién es el vocero en grupo 2? ¿No me han dicho? Por el chat, si pueden decirme. ¿Saben quién era el grupo 2? Ajá, ¿quién? Grupo 4 ya está, dale. Adolfo.
Ah, bueno, Dave, vamos con grupo 4 entonces. Hola. Ahí está. Aquí estoy. Sí, sí, dele. Hola. Hola. La frase es la siguiente. La comunidad de personas es un compromiso dinámico, perdón, es un proceso dinámico de compromiso solidario basados en el respeto y en la conexión con un objetivo común en armonía con la naturaleza. El proceso fue inicialmente una lluvia de ideas. Bueno, se hizo una organización, una estructura donde hubo un facilitador, una facilitadora en este caso, y se asignó un vocero. Y el proceso como tal fue un proceso de mejora continua. O sea, cada palabra iba desarrollando más ideas y más bien teníamos más palabras de las que podíamos contener en la frase. Gracias. Excelente, gracias. Gracias. Ok, vamos con grupo 3, creo que es con Edgar. Pues, la frase del grupo 3 fue, una comunidad son roles en sincronía que generan amor y confianza para los habitantes de una comunidad. Y pues... hubo una facilitadora en el grupo, que porque al principio estábamos todos como muy callados, y una facilitadora fue la que nos invitó a empezar a participar, y después de eso creo que todo fluyó bastante bien. Y eso es todo. Gracias. 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 Del grupo 5 están nominando a Guido para que comparta. Vamos a ver que se me ha subido aquí en la lista. Guido, micrófono. Ahí, ok. Ahí, listo. Yo estaba preguntando cuál número de grupo éramos, porque no me percaté. Bueno, en el grupo nuestro, luego de la ronda de expresarlo en una sola palabra, qué significaba, tomamos la iniciativa, se armó una primera frase, se leyó, se recibieron comentarios y se armó esta frase. Grupo de personas en conexión fraterna que comparten un territorio y velan por el cuidado mutuo donde el amor se vive transversalmente. Hasta ahí iba todo muy bien, pero cuando ya alguien del grupo propuso, ¿y qué pasó con los animales? ¿Por qué no incluimos a los animales en la comunidad? Entonces empezamos una discusión ahí que no, creo que no terminamos, pero estábamos avanzando por el lado de que, bueno, la comunidad tiene que velar por el cuidado de ese territorio y todo lo que hay ahí, seres vivos, seres inanimados, etcétera, ¿verdad? Pero estábamos en esa discusión. Hasta ahí llegamos. Interesante. Nos falta el grupo 2. No sé si alguien quiere autonominarse para echarse al agua. Claro. Dice que escogieron por ahí. Bueno, si quieren yo puedo resumirles que discutimos en el grupo número 2. Básicamente sí. Salió una palabra fuerte que era compartir. Y con base a esa palabra tratamos de organizar dos frases. Y esto fue lo que salió. Una convivencia en compartir y solidaridad para llegar a soluciones. Comunidad es una forma de vivir. Para ser feliz en compañía de personas con valores similares. Buenísimo. Bonito. Pensamos que independientemente de cualquiera que sea la definición, para nosotros la palabra o la meta de ser feliz es la esencia de todo. Y pensamos que si lo logramos, la única forma como esto se lograría es si tenemos personas con valores similares. Cuando hay una buena conjugación de los valores, pensamos que en realidad todo se da fácil. Bravo. Gracias. Okay. Bueno, entonces, tal vez para amarrar un poquito,
Bueno, vieron cómo cada círculo, ¿verdad? En sí creó como una resonancia a partir de las palabras y lo que sintieron y percibieron en este proceso comunitario pequeñito que tuvimos, que no necesariamente fue una comunidad escogida, ¿verdad? Entonces, nada más eso, cómo la resonancia nos encuentra, cómo la falta de resonancia, la disonancia, pues muchas veces hace que simplemente sintamos que un espacio no es nuestra comunidad. Entonces, pues eso, ¿verdad? La comunidad desde el sentir, desde el pensar de cada quien es tan, tan diversa como seres humanos existimos, ¿verdad? Y como territorios existen. Entonces, pues nada más llevarnos eso, ¿verdad? Como la reflexión de desde dónde construyo esos puntos de encuentro, ¿verdad? La comunidad también, desde un punto de vista más global, es reconocer que existe una existencia planetaria en el que todas y todos estamos coexistiendo, ¿verdad? Independientemente si decidimos compartir territorio, vivienda, proyecto, siembra o no con alguien o con alguienes, pues planetariamente estamos aquí, ¿verdad? Habitando esta gran conciencia que es la Madre Tierra y en la medida en que seamos conscientes de eso y reconozcamos todo lo que nos vincula y nos encuentra en la red de la vida, pues ahí también es como otra dimensión de lo comunitario, de lo que es importante ser conscientes para que todas las acciones y todas las intenciones que pongamos en la existencia pues sean para nutrir y para el bien, ¿verdad? De esa red de la vida. Entonces eso es como con lo que yo quisiera cerrar. Maravilloso, gracias Cris. Bueno, darle gracias a todas y todos los que se acercaron a esta poquito más de una horita que nos tomamos para hablar de lo que es convivir en comunidad, que es recuperar la comunidad, recuperar la tribu, cómo podemos rediseñar, reconstruir las comunidades del futuro. Para nosotros es muy valioso valorar la diversidad. Sabemos que no hay reglas para todas las comunidades, no hay reglas a nivel planetario para todos los seres humanos. El valioso aporte de las ecualdeas es que cada ecualdea puede ser totalmente diferente, con su autonomía, con sus visiones del mundo, con sus colores, con sus sabores, con su forma, así como cada tribu, cada diversidad cultural del planeta es única. No podemos globalizar, no podemos estandarizar, uniformar a la raza humana de ninguna manera si somos seres tan, tan variados. Así que por lo menos lograr una básica armonía con un grupo de personas con las que habitamos es un éxito ya. Y si cada uno estuviera en un pequeño grupito armonizándose con los suyos, creo que podemos construir un mundo mejor para el futuro. Pues así cerramos por esta noche. Seguimos con una serie más de charlas muy, muy interesantes. La próxima sería, ¿qué, Santi? ¿Sí sabes? ¿O Guido? ¿Está por ahí? La próxima semana es Administración de la Tierra y de la Naturaleza. ¡Wow! ¿Cómo sembrar? ¿Cómo relacionarse con los animalitos, con el bosque, con lo silvestre y con lo doméstico? ¿Cómo producir alimento? ¿Cómo trabajar con el agua, con los elementos, con el aire, con el fuego? Muy grande el tema, casi que es el tema estrella de la permacultura y que muchas personas piensan que todo permacultura gira alrededor de ese pétalo, pero es solamente un pétalo más y bueno, ya lo dijo Rosa, el cristal, el corazón central de todo esto son los seres humanos y la comunidad. Entonces, bueno, esto va a quedar grabado por ahí. Recuerden ver los links que pusimos en el chat. Si quieres, todos abran micrófono y vamos a despedirnos. Se pueden escuchar sus voces. Hasta luego, gracias. 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 Noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias, José Pablo y Cristina. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Pongan en el chat las invitaciones. Nos vemos en la próxima. No, gracias Wilson, gracias Mino, gracias David, gracias Alberto, gracias María, gracias Roxy.
Buenas noches a todos y buen amanecer mañana en la mañana. Buenas noches. Buenas noches. That was fun. Thank you. I'm happy you reminded me of it.